tus canciones, la gente te tiene mucho cariño. ¿Cuál es lo mejor que te ha pasado en esta La trayectoria? mayor satisfacción en la música, bueno, yo pienso que el pilar más grande es mi madre. Desde ahí parte todo, de mis padres, especialmente de mi mamá. Porque si algo le pasara a ella, yo seguramente estaría muy mal. Sí. Por lo pronto, la música me ha dado mucha satisfacción de que la gente quiera mi música. Sí, que la gente te quiere de corazón, Sí. la señora, los señores. Y hay algo que me gusta mucho de ti, sobre todo, que o sea, que tienes un público universal. Todo mundo te sigue y tú tienes esa igualdad de todas las personas que es muy importante, no importando estatus económico, ni preferencias, ni nada, tú quieres a todos por igual. A todos por igual porque todos nacemos igual y nos vamos igual. Claro. Así que cuando se trata de la música y si Dios nos dio este don, pues a veces no nos cuesta nada ser felices a alguien. Y esa satisfacción nadie te la quita de saber que alguna persona quizá quería que le fueras a cantar, pero no tiene los recursos. Y tú le ofreces que tu música se la vas a ir a obsequiar. Y pues qué más satisfacción que su aplauso y su cariño. Ay, sí, la verdad que sí, unas bonitas palabras para todo el público el día de hoy. Muchas gracias, Gladys. Y también Gracias ya a ti. llegando a esta recta final de esta bonita entrevista, pasó volando la hora. ¿Qué le dices a todo tu público chiapaneco que te está escuchando y que bueno, pues dice, ay, qué padre que llegó Gladys Cancino? Gracias, nos están escuchando en muchos lugares, afuera también del estado, en Quintana Roo, en Tabasco, nos están escuchando también. Pues a todos les quiero decir que los quiero mucho, que tengan un feliz día también del amor y la amistad. Les voy a regalar una hora, así como participaron el día de hoy. Me llevo los nombres de las personas que el día de hoy mandaron saludos Muchas de todas las gracias. colonias y los nombres que pusieron por aquí, para que los tomemos en cuenta también para la hora. Y que sigan apoyando mi música. Este fin de semana voy a estar en San Fernando, Chiapas, el viernes, el sábado, si Dios quiere, voy a estar en Chiapa de Corzo en un baby shower. El domingo vamos a estar primeramente Dios en la celebración del seminario en la Colonia El Retiro a las 8:30 ¿De la noche? de la noche en la Colonia El Retiro en la Avenida Perú. Y el lunes vamos a estar en Copolla. Copolla es la gente que quiero mucho también. Ahí nos vamos a ver el lunes, primeramente Dios, en un cumpleaños. Así que del viernes hasta el lunes estaremos 4 días en diferentes colonias, municipios. Qué padre, Gladys. Me da mucho gusto tenerte acá en la cabina. Y bueno, para finalizar, vamos a cerrar con una canción que es de tu autoría. Una canción bien padre y todo. Y bueno, a través de redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? Que está muy de moda. Gracias, como la misma Gla Cancino con doble S, la misma Gla Cancino. Ahí me pueden localizar, la misma Gla Cancino. Ahí estamos a Eso. la orden. Un saludo a todos mis buenos vecinos, allá a Don Wilber, a Doña Marce, que le gusta mucho esta canción cuando la pasaban todas las mañanas ahí en la televisora, una televisora local. Todas las mañanas pasaban el videoclip. Y a toda la gente que ha hecho posible que toda esta canción con el videoclip, pues siempre le dan like. Hoy te Eso. vas, a toda la gente bonita, los quiero, los amo. Y saludos a mis padrinos, Nelson La Furia y mi madrina Marta Morales, por este hijo tan hermoso que tienen, el chiquillo. Gracias, gracias. Ya nos estamos despidiendo. Soy Cristian Morales, el chiquillo Gladys Cancino, el día de hoy en cabina. Y esto fue La Bestia con Sabor y nos vamos con Hoy te vas. Hasta Adiós, mañana. Rafita, adiós, gracias. Rafita, bien concentrado, anda ahorita. ¿Sí saludó? Saludó, aquí salió. ¿Sí? Órale. Ahí está. Esa canción dice, me ha dicho la gente, pues, que le falta más difusión.